gustaría que me cuentes un poco lo que fue el diario Página 2, es decir, lo que significó para el periodismo argentino que naciera un diario de esas características después de la dictadura. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en Página 12? Bueno, realmente causó sorpresa la aparición de Página 12, un diario de izquierda, digamos, con un alto valor en el sentido de los documentos que publicaba, se adentraba bien en los problemas de la sociedad, es decir, algo nuevo que no se había visto en la Argentina. Y tuvo mucho éxito. Bueno, yo cuando regresé del exilio, era un país muy, muy, muy diferente. En ningún lugar me ofrecieron trabajo, ni en ningún diario, en ninguna editorial, porque, claro, uno había sido exiliado, ¿no? Además, ¿por qué habrá sido? Etcétera, etcétera. Además, me medían a mí, los empresarios y todo, como un hombre peligroso por haber hecho los libros, La Patagonia Rebelde, la película, etcétera. Me fue muy difícil. Pero en el año 90, hacía 3 años que estaba ya Página 12, Soriano me dijo, mira, tenés que trabajar, tenés que ser notero de Página 12. Y digo, bueno, y él me hizo entrar, Osvaldo Soriano. Y entré haciendo contratapas, las últimas notas dedicadas a toda la contratapa. Bueno, y hasta hoy estoy, es decir, son ya 24 años que estoy haciendo contratapas. Jamás me hicieron censura. Siempre me publicaron todas las notas. Y como siempre yo digo, mientras a mí un diario no me censure, siempre voy a trabajar en ese diario. Ahora, el día que me censuren, me despido, me voy. Y siempre poniendo mi pensamiento, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la historia argentina. Yo elijo los temas y jamás me dijeron haga una nota sobre esto o lo que fuera. A veces, por ejemplo, sí, cuando hay algún acontecimiento me piden mi opinión, entonces lo pongo, lo hago, además de la contratapa, ¿no? Y me siento realmente muy cómodo en ese diario. Buscamos un... Sí, un banquito que haya un poco de sol.